Bueno, como pueden ver, ya es, bueno, no sé si se puede ver, ya es de noche aquí en Santiago. Estamos aquí en un restaurante que está abajo de nuestro hotel, en la misma plaza, ¿no? Que venden todo lo que es, pues, comida típica, ¿no? Típica, digamos así, como un fast food de aquí. Entonces, bueno, en la tarde no pudimos más. Nos fuimos al hotel a descansar y la verdad caímos y ya no pudimos levantarnos hasta esa hora, ¿no? Bueno, la cosa es que ahora estamos acá. Yo me acabo de pedir dos italianos, ya es un combo italiano, ¿no? Es como un pan que ya les voy a mostrar cuando me lo traiga, que viene con gaseosa y papas, ¿no? Y Chinti se ha pedido un completo, ¿no? Muy conocido el completo, por si acaso. Ahora se lo voy a poner para que lo vean. Vamos a comer, a dar unas vueltillas y a descansar después. Bueno, vamos a probar el italiano. Se ve grasosamente nutritivo. Está rico. Muy bueno. Guta. Guta. Pruébelo. Chicos, estamos acá en la plaza de armas. Son como las 9 o 10 de la noche más o menos. La plaza, bueno, por ser fin de semana, hay mucho movimiento. Está muy bonita la plaza, de verdad, de noche ha cobrado bastante color. Y nada, ¿qué vamos a hacer entonces, Chindis? Vamos a buscar qué otros lugares más hay donde podamos cenar mañana y ver qué hay más acá alrededor en la noche para salir mañana, porque mañana es sábado. Ya es sábado por la mañana. Bueno, nos hemos levantado súper frescos, de verdad. Difícil levantarnos porque uno que hace frío y otro que estamos cansadísimos por ayer, pero ya estamos renovados. Ahora, como les dije, el hotel incluye desayuno. Vamos a ir ahorita a tomar el desayuno para luego salir, ¿no? Nos hemos levantado súper temprano porque queremos ganar tiempo y seguir conociendo otras cosas más. Les voy a enseñar lo que vamos a desayunar y todo eso y comenzarles a decir a dónde vamos a ir. Chicos, ya estamos afuera después de haber tomado desayuno en el hotel. Bueno, nada, un par de recomendaciones. Cambien todos sus dólares a pesos, porque en la mayoría de lugares no, bueno, en los que nosotros hemos ido no hemos podido pagar con dólares, así que los hemos tenido que cambiar. Otra recomendación que olvidé mencionar es que con respecto a los enchufes, obviamente si en su país es un enchufe o si son de Perú, su enchufe es lineal, entonces van a tener que cambiarlo a un enchufe de palitos, ¿no? Eso es, ahorita vamos a ir al Mirador Santa Lucía y vamos a ver qué hay allá, porque ayer no lo terminamos de ver. Siguiendo nuestro camino por las calles de Santiago, nos metemos en una iglesia pequeña pero bonita, que está cerca a la plaza y les agradecería me dejen el nombre abajo en los comentarios, pero que sí vale la pena parar a verla, aunque sea unos minutos en su visita a la ciudad. Ya, estamos aquí en el Mirador de Santa Lucía, ¿no? Como ayer que vinimos, ¿ya? Y bueno, estamos acá. Obviamente ya no vamos a pasar a visitar lo que ya vimos, así que vamos a ir en la parte superior, que todavía no les he enseñado, ¿no? Así que nada, vamos. Ahorita el día está bonito, ha salido el sol,
pero sí está haciendo frío, ¿ok? Después de subir, de pasar por la ermita, tienen que subir una serie de escalones muy incómodos para llegar a la cima, ¿no? Ahorita nosotros estamos acá, entre rocas. El Cerro Santa Lucía tiene una altitud de 628 metros sobre el nivel del mar y una altura de 69 metros. Puede resultar cansado subir, pero al llegar a la cima, gozarás de una vista de 360 grados de toda la ciudad. Es por eso que vale la pena el esfuerzo de subir cada escalón. Ya arriba, solo les puedo recomendar que empiecen a disfrutar. Chicos, estamos ahorita en el Museo de las Bellas Artes, que está acá atrás mío. Vamos a entrar, vamos a ver si es gratis o si es que hay que pagar. Estamos en medio de la avenida Santa Lucía. Así que acompáñenme, porque el edificio está muy bonito. Amigos, de verdad, este museo, bueno, la recepción está muy bonita, ¿no? Han hecho una exposición de esto de atrás, lo voy a poner para que lo vean, eso de ahí. Está alucinante, de verdad, el museo en la entrada ya te recibe con unas buenas vistas. Hay esculturas que están acá mientras, hay varias, en toda esta habitación. Vamos a seguir viendo. Siendo uno de los principales centros de difusión de artes visuales del país, el Museo Nacional de las Bellas Artes se fundó un 18 de septiembre de 1880, con un nombre distinto al actual, por el arquitecto Émile Jecquier. En conmemoración al centenario chileno, además de ser declarado monumento histórico en el 76, este lugar es una visita obligada cuando vengan a Chile.